¿Qué pasó, burro pinto? ¿Andabas perdido, qué? Guapa, che, guándula. ¿Andabas perdido, compa? Vamos, man, se pemó. ¿Yo compré pan o no compré pan? No compré pan, primo. ¿No compraste pan? No, porque no tengo plata, primo. Pues no, pero trabajas. Sí, porque tengo un... Tiene 15 días sin trabajar, güey. Sí, sin trabajar, primo. ¿Pero por qué no venías, güey? Porque ese es mi pato. No, burro pinto, me dijeron que te habían contratado a trabajar. ¿No ves que hoy es el 6 de enero ayer? Ayer fue el 6 de enero. Que te, ajá, que te habían contratado para salir con los Reyes Magos, güey, de Melchor. Ay, primo. ¿Es mentira o no? Sí, no, 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 no le rayes ahí, cocho. Que te contrataron para salir de Melchor, güey, con los Reyes Magos. Sí, ¿es verdad, primo, o no? Verdad, primo. Ah, por eso no habías venido a trabajar, te pagaron bien ahí, ¿verdad, güey? Ahí pagan bien. No, tengo dinero, no para bachar. No, no tienes dinero, pues no trabajas, cocho, ¿cómo vas a tener dinero? Sí, pues no trabajas. ¿Cuántos días te quedaste en la casa de vacaciones? Más o menos 15 días. ¿15 días? Sí. No, sí, ya casi 15 días. Sí, pues. No, pero ayer trabajó de Melchor, güey. Allí fue a la iglesia a hacer el papel de Melchor, a regalar juguetes y le pagaron cuánto. Lo de un mes te pagaron, ¿no, güey? Un mes, primo. Te fue bien. Nada, pues con razón no quiso trabajar. Hasta el agua, ni la has bajado, cocho. El agua está en la troca. Sí. ¿Pero ya vas a trabajar o qué? ¿O vas a salir de Melchor otra vez? Sí, vamos a trabajar, primo.